La Teniente de Alcalde de Bienestar Social e Igualdad, Mónica Córdoba, ha participado en la mañana de este viernes en la primera reunión técnica que se ha desarrollado en la barriada del proyecto POPI. Así, desde la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, se ha puesto en marcha el proyecto POPI, siglas de Proyecto Piloto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos del programa NEXT. Generation de la Unión Europea, financiado mediante una subvención directa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El objetivo de este proyecto piloto es la puesta en marcha de itinerarios destinados a unidades familiares con menores que necesitan de un trabajo socioeducativo orientado a la mejora del rendimiento académico y prevenir la falta de asistencia al colegio y el fracaso escolar. Para ello se cuenta con la Coordinadora Alternativas y la Asociación Aires. Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento de San Roque con la Subvención destinada a tal fin ha contratado a dos trabajadoras sociales, una educadora y una psicóloga que realizarán su trabajo en el Centro Cívico La Esquina hasta el 30 de noviembre de 2023. En el que, evidentemente, viene de la mano del área de servicios sociales del Ayuntamiento de San Roque, pero evidentemente también hay otras administraciones, entre ellas está financiado por el fondo de la Unión Europea. En esta ocasión, pues vamos a contar con un equipo técnico. Nuevo y también, por supuesto, con otros veteranos como la Coordinadora Alternativa y la Asociación Aire, en el que bueno hoy es la primera reunión eh, técnica, pero que vamos a trabajar en la barriada de Puente Mayorga, en, en esos trabajos comunitarios, en esa vinculación de todos los vecinos y vecinas de aquí de la zona. Y bueno, viene a sumarse más a todas las actividades que llevamos realizando aquí en el Centro Cívico en La Esquina, en el antiguo Cole de Puente Mayorga, que como sabéis son numerosos, que sabéis que contamos con yoga, con, con el CAPI, tema informático, bueno, entre otras actividades que, que se realizan aquí en la barriada.